Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a Paper Mario y la Puerta Milenaria. Continuamos, gente, lo dejamos aquí justo después de terminar con en la zona de Ciudad Dojo y el Coliseo. Conseguimos ya ese cristal estelar, ese siguiente cristal, y tenemos que ir a la Puerta Milenaria a colocarlo, por supuestísimo. Así que vamos para allá, gente. Estamos ya en Vía Viciosa, en la parte oeste, ¿no? Así que vamos para allá, let's go. Mensajito tenemos. González, te ha llegado un mensaje. González, se me ha quedado lo de González ya, ¿eh? Querido Mario, me he enterado de algo terrible. El objetivo de los que me han secuestrado es conquistar el mundo. Con ese fin estarán reuniendo los cristales estelares. Parece que su poder les permitirá hacerse con un tesoro legendario. No tengo ni idea de cuál es ese tesoro, pero de momento sería mejor que te apresuraras a conseguir los cristales estelares. Por mi parte, intentaré reunir tanta información como sea posible. Peach, ¿vale? ¿Os acordáis en el último capítulo que consiguió información ella desde donde la tienen capturada, ¿no? ¿Conquistar el mundo? Está chunga la cosa. Pues sí. Está chunguísima, la verdad. Vale, aquí podemos tirarnos por aquí. Sí. Aquí no nos habíamos ido por aquí la otra vez, ¿no? Hostia, ¿qué es esto? Hay un cristal ahí, o sea, una piedra estrella esta. O... a ver. ¡Ay, mierda! ¡Me he saltado mal! ¿Ahora qué? ¿Cómo subo? ¿Por aquí puedo subir? ¿Dónde voy? Por aquí. ¿What? ¿Qué es esta zona? ¿Cómo? ¡Lo he matado! ¿Lo puedo matar de así también? No tenía ni idea. Toma. Hay una puerta ahí, chaval. Pasa que quiero ir al otro lado, tío. ¿Cómo? ¡Hostia! Vale, es como un portal para ir a las otras zonas, ¿o qué? ¿Sí, no? Villaverde y el bosque maravilloso. Me imagino que sí, ¿no? Sí, sí, tiene pinta. A ver esto. Ah, mira, un solete. Vale. La cosa es... ¿y eso qué? Que lo que hace. Ah, mira, en la plaza de Vía Viciosa. Ah, debe ser este. Ok, vale. ¿Y esto? Esta puerta está cerrada. Sí, pero yo quiero ir al otro, tío. Quiero ver qué hay allí. Esto es para que hacemos eso, ¿no? Puedo bajar desde Vía Viciosa hasta aquí abajo para ir al portal este. O sea, a la sala donde están todas las... Vale. A ver. A ver, vamos a dejarnos caer otra vez. Porque me he saltado como el culo. Así. Ah, para saltar la pared este, ¿no? No me gusta caer, tío. ¿Y no hay una forma de subir otra vez ahí arriba? ¿Por aquí dónde voy? Hay un guardado además ahí, ¿eh? Ah, aquí voy, aquí. Macho, no sé saltar, ¿eh? Me voy a tener que enseñar, porque no... He saltado antes de tiempo.
Ahora, tío. Un sol. Tío, esto no se puede romper, ¿no? A ver, aquí. ¿Esto debe ser para ir allí? Sí. Qué bueno. Un poco plataformeo. Mira, ahí está la... la piedra esta. Siempre me hago un lío con el nombre, ¿eh? Entre esto y el cristal. Esta es pieza estrella. El otro es cristal estelar. Me llevo para abajo. ¡Otra vez! Me cago en... me puede la ansia, ¿eh, gente? Me acabo cayendo siempre porque ir demasiado rápido. No se puede ir tan rápido por la vida, gente. Hay que tener paciencia. O sea, que yo no tengo. Ya lo digo. Me suele pasar mucho, ¿eh? En la vida en general, ¿eh? No... a veces... la lío. ¿Esta puerta dónde va? A Villa Sombria. Hostia, las tuberías los ha devuelto. Ah, o sea que aquí no puedo ir todavía. Vale, o sea, ya no me queda nada por ver, ¿no? Ahí va. Vale, vamos a hacer guardado aquí. ¿Y por ahí qué hay? Ahora me quedo con las ganas de saber qué hay ahí, tío. Esa puerta quizá va donde... puede ser que vaya donde la... de esto estelar, ¿no? Creo que sí. Creo que ahí iba donde la... o sea, la puerta milenaria, quiero decir. No sé ni lo que digo. Sí, sí, sí. Aquí debe ir donde la... ¿qué me suena esto? La pieza estrella. Esa es la otra parte... ¿qué es esta zona, tío? ¿Está cerrada esta puerta? ¿Estás tratando de abrir esa gran puerta que está en los más profundos de este lugar? Me pregunto qué se ocultará detrás de ella. Hola, soy Edu. ¿Conoces las técnicas acrobáticas? Pulsa en un determinado momento cuando uses alguna habilidad en los combates. En la serpiente ganarás una gran ovación de público. Usa en el momento en el que Yoshito golpea al enemigo con un salto bomba. ¿Te parece difícil? Que va, solo hace falta que practiques. Vale, sí. Es el otro trozo, mira, os acordáis, ¿no? Que ahí está el... vale, vale, vale. Un cofre. Puede ablandar temporalmente al enemigo y mermar la defensa. Aquí en esta agua podemos ir, ¿eh? Bueno, que no... ¡ah! Otra pieza estrella, chaval. Y la ratilla esta que dice, para que no he ido a hablar con ella. ¿Dónde está? Tu ratilla, ladrona. Tenía un compañero llamado Muscarino. Se quedó sin dinero y se hizo ladrón. ¿Dónde estará ahora? No quería saberlo dónde está Muscarino. No quería saberlo. Aquí debe haber otra pieza estrella esta, seguro. ¿Ah, no? Vale, tenemos dos puertas, una a la derecha y una a la izquierda. Esta se abre. ¿Un cliente? Ese de ahí lo sabe todo, pregúntale, conseguirás una información, aunque necesitarás algunas monedas para ello. Soy Norio, el dueño de este local, fuente inagotable de información. Adelante, disfruta de tu estancia. Yo también sé de todo, de verdad. Por ejemplo, la fuerza con la que se atraen los cuerpos es directamente proporcionada al producto de sus masas. No me digas. Hola, soy Thrid y te puedo dar información bastante útil a un módico precio. La leyenda de Villa Viciosa. Ah, por 5 monedas lo voy a pagar, a ver qué me dice. ¿Conoces la leyenda que dice que en el subsuelo de Villa Viciosa se oculta un tesoro? Se trata de la fabulosa fortuna de una ciudad destruida hace mucho. Aunque se trate solo de una leyenda, según la información de que dispongo, parece que es cierta. ¿Cómo? ¿Que de dónde he sacado esa información? No te lo puedo decir, digamos que es secreto profesional. Y eso es todo.
Madre mía. Las peores 5 monedas invertidas de mi vida, ¿eh? Ya lo puedo asegurar. No se puede hacer nada con eso. Ah, una tienda secreta. Hace que un compañero recupere el PC poco a poco durante un rato. Tengo 2 huecos todavía. Un alimento sano y nutritivo. 50 de punto flor. Un lingote de oro. ¿Y para qué quiere un lingote de oro? La verdad es que no tengo ganas de comprar nada por aquí. Champiñón. No voy a comprar nada. Pero bueno, está bien saber que hay aquí la tienda esta. Y aquí ya. Aquí no puedo hacer nada más. Vámonos, gente. Esta no estaba abierta, ¿no? Cerrada. Vale, sabiendo que hay esto aquí, pues me parece perfecto. Vámonos ahora. Por aquí. Tenemos que ir a la puerta mediana, pero ya, cagando leches. Ah, mira, que tenemos esto aquí ahora también, es verdad. Nos acordamos que tenemos que ir desbloqueando cosillas que podamos hacer. Nuestra amiga Claudia. ¿Aquí dónde vamos? Otra puerta. ¡Ah, amigo! Mira, es esta de aquí. Vale, guay. Ahora conecta todo, claro. Era por aquí, ¿verdad? Sí, y aquí tenemos esto ahora. Que podemos hacer. Romper esto. ¡Ah, amigo! ¡Mira! Una pieza estrella y un saltarín para poder llegar arriba. Así no tenemos que hacer lo de la avioneta, claro. Perfecto. Vamos para allá. Y se hizo el poder. Vamos para allá, a la siguiente zona. Vale, siguiente cristal es rojito. Regresemos a que el profesor Gómez nos diga dónde está el cuarto cristal estelar. Y también hay que hablarle sobre el mensaje de la princesita Peach. ¡Oh, yeah! Mario. Vamos allá, a ver. ¿Cómo? Comiendo lomo. Que el plan de los que secuestraron a la princesa Peach es dominar el mundo. Eso es, y para hacerlo necesitan el tesoro legendario. La situación es más grave de lo que me imaginaba. He estado investigando qué es en realidad ese tesoro legendario y he descubierto algo realmente impactante. Ese tesoro es una fuerza que causará un terrible desastre, el mismo que el que destruyó la ciudad subterránea de hace 1000 años. ¿Y pretenden utilizar esa fuerza para conquistar el mundo? Todavía no lo sé a ciencia cierta, pero no debemos descartar esa posibilidad. En esta situación hay que evitar a toda costa que ellos consigan el tesoro. Si cayera en sus manos, no solo esta ciudad, sino el mundo entero se sumiría en el caos y en la oscuridad. Por eso hay que encontrar cuanto antes el siguiente cristal estelar. Según el mapa, el siguiente cristal se encuentra en Villa Sombría. Ah, mira, lo hemos visto antes. Ese lugar me resulta completamente desconocido, aunque he oído historias que le describen como un sitio lúgubre y oscuro. Esperad un momento. Vaya, parece que en el subsuelo hay una tubería que conecta con Villa Sombría. Justo debajo de la zona oeste. La que he visto yo. Y no dudéis en venir a verme de nuevo si encontráis en algún apuro. Profesora, hemos entrado en esa tubería y nos ha devuelto la superficie. ¿No podéis entrar en la tubería? La verdad es que no sé cómo explicar tan extraño fenómeno.
Ah, ahora me acuerdo. Hace poco me encontré con un habitante de Villa Sombría. Seguro que él conoce la forma de entrar en la tubería. ¿Cuál era su nombre? Eso es Tenebrio, y le gustan los sitios sombríos. Lo he visto algunas veces deambular cerca de aquí, debéis encontrarlo. Vale, ya sé quién es. ¿Os acordáis de que había justamente aquí detrás de este edificio? Bueno, por aquí. Mensaje de Cupatricia. Hola Mario, ¿cómo van las cosas con Cups? La verdad es que me siento un poco triste desde que se fue. Cuando voy a su casa noto el olor de siempre, pero el sabor, pero el saber que ya no está me produce una sensación de pesar. Menudo mensaje, tú. Boletín. Y la vigilancia al día. Cursillo de cocina. Despedida y cierre. Vale. Aquí, por aquí estaba, creo, el. Este. Hola, me llamo Tenebrio y soy de Villa Sombría. ¿Qué queréis de mí? ¿Cómo? ¿Que no lográis usar la tubería para ir a Villa Sombría? Pues es muy fácil. Si os ponéis algo que lleve vuestro nombre escrito, podréis pasar. ¿Tienes algo con tu nombre escrito? ¿No? Espérate un momento, yo te lo escribiré. ¿Cómo te llamas? Mario, te lo escribiré en la espalda. Ya está, también se lo escribiré a tu compañero. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Me haces cosquillas, picarón. No sé qué os llevará a Villa Sombría, pero mucha suerte. Tenéis todo mi apoyo. Vale. Entonces ya puedo ir por ahí, ¿no? A esa zona, se supone. Tengo la duda aún de cómo llegará este brazo de cofre que hay aquí arriba. Tendrá su forma, ¿no? Cosas que no sé cómo. No sé si comprar las medallas que tengo aún a poder comprar aquí arriba. Tampoco que me ujan, pero había alguna bastante interesante. Recuerdo. Entonces, si las puedo comprar ya. Ah, se han colocado aquí ahora o son nuevas. Dificulta los comandos de acción, pero reciben más P. Puedes congelar y movilizar a un enemigo temporalmente. Uy, usted está bien, ¿eh? Flor feliz. En combate es posible que regenere poco a poco los PF. Disminuye el poder de ataque de Mario en 1. Este de Flor feliz me gusta. No sé lo que me pedirán de PM. Creo que ponía 2, puede ser. Y no la defensa del enemigo y le inflige daño. Los enemigos fallan a veces atacar a un compañero. Este está bien. Me he gastado la pasta, pero bien. Vale, ahora a ver qué me saco. Lo de más pronto flor, que son 5. Me lo podría sacar. 3, y ahora puedo equiparme. Es posible que genere poco a poco los puntos flor. Este me interesa. Este también, pero bueno. Y luego. Bueno, esto. Creo yo. Vámonos. Bueno, de momento vamos consiguiendo cositas, gente. A ver, equipo. Vale, ahora ya podremos irnos, ¿no? Entiendo yo. Bien, vale.
Acto 4. ¿Por quién gruñe la compa... la campana? ¿Voy a decir la compañera? ¿Que gruñe de Claudia o qué? Oh, pinta guapo este, ¿eh? Un buencito lúgubre. Mira quién hay ahí. Debe ser él o es un cerdito, tío. La hostia que hace un cerdo ahí. Ah, que hay varios encima. Qué mal rollo que da este sitio. ¿Esto es Villa Sombría? Anda. Hace mucho tiempo que no veía a nadie de fuera. ¿Venís de muy lejos? Seguro que no me equivoco si digo que sois aventureros. Lo veo en vuestras caras. Aunque llegáis aquí en mal momento. O tal vez no tan malo para unos aventureros. ¿Cómo? ¿En mal momento? Pues cuenta, cuenta, no te cortes. Es algo terrible, espantoso, que asusta al oírlo y al contarlo también. Ah, ya ha vuelto a sonar la campana. Tengo miedo, ¿quién será el próximo que...? ¡Hostia! Se ha convertido en cerdo, ¿qué significa esto? Oh, esta vez ha sido Sombracio el que se ha convertido en cerdo. ¿Tú quién eres? Yo soy el alcalde de esta aldea. Y vosotros sois unos viajeros, ¿verdad? Bueno, creo que este no es el mejor sitio para hablar. Acompáñadme a mi casa. Desearía ofreceros la mejor acogida en Villa Sombría. Apreciados viajeros. Pero por desgracia ahora no estamos para bienvenidas. Como habéis podido observar, antes sobre esta aldea pesa una maldición. ¿Una maldición? Veréis. En un extremo de la aldea se extiende un frondoso bosque en cuyo interior se alza el templo lúgubre. Por la maldición que nos lanzó el espíritu que allí habita, cada vez que suena la campana del templo, uno de nosotros se convierte en cerdo. Imaginar que vuestro ser más amado se convirtiera en cerdo, o vosotros mismos. Es algo tan terrible que no nos deja dormir por la noche, aunque aquí siempre parece que sea de noche. De seguir así, pronto terminaremos todos convertidos en cerdos, así que os daré un consejo. Por vuestro propio bien, abandonad esta aldea, antes de ser los próximos. No sufras, que no nos va a pasar eso. Buscamos un cristal con forma de estrella. Se llama cristal estelar, ¿sabes algo? No puedo confirmaros que se trate de ese cristal, pero he oído decir que en el templo lúgubre se guarda un cristal que a lo mejor es el que buscáis. Bingo, ¿es el cristal estelar? Seguro que sí. Un momento, ¿no estaréis pensando en ir al templo lúgubre? Para eso hay que tener mucho valor. Pues el que tenemos. Vale. Pieza estrella. Ya en todos los rincones me suelo meter ya. Será por la sombría que es esta aldea que uno se vuelve negativo. Por eso no me importa convertirme en cerdo. Realmente ya no sé ni leer, ¿eh? Oh, oh. Hostia, es una familia entera. La transformación de mi marido ha sido una desgracia terrible. No tenemos que llevarnos a la boca. No tenemos nada que llevarnos a la boca. Los niños pasan hambre. ¿Qué vamos a hacer? Mamá, tengo hambre. Dame algo, ¿no? Viajeros, si traéis algo de comida, ¿nos podríais compartirla con nosotros? Pues le voy a dar... Mira, le voy a dar esto. El melocotón. Ah, muchas gracias. Los niños se pondrán contentos. No es que sea gran cosa, pero tómate esto en señal de agradecimiento. Una lluvia de estrellas. Quítase de PC a todos los enemigos. Toma ya. Por cierto, viajero, ¿de dónde venís? ¡Hostia! Se ha convertido en cerda también. No me jodas. Oye, ¿no podrías hacer que vuelva a ser una persona? Mamá, se ha convertido en cerdo. Qué triste, tío. Encima en su jepeto. En esta aldea solo se puede confiar en la luna y por eso le pido no convertirme en cerdo. Madre mía. A ver, aquí hay tienda. El cerdo, tú. Ah, bienvenido. Pero sintiéndolo mucho, ahora la tienda está cerrada. ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Mi marido que se ha convertido en cerdo? ¿En cerdo?
Mi marido se fue ayer al bosque a buscar hierbas. Cuando ya empezaba a preocuparme por su tardanza, regresó así. Cuando discutía con él, solía decirle que se iba a convertir en cerdo. ¿Quién iba a pensar que esa broma dejaría de serlo? Si no es mala persona. Por mi aniversario me invitó a un restaurante de lujo. El otro día vino aquí una gente muy desagradable. No puedo leer, tío. ¿Está loca? ¿Y tú? ¿Me estás escuchando? Pero si no me da tiempo a leerte. Pues estaba pasando solo el diálogo, ¿eh? ¿No podrías hacer nada para que mi marido volviera a su estado original? Yo te ayudaré en todo lo que sea necesario. Puedes echar mano incluso de los objetos guardados en la trastienda si hace falta. ¿Qué? ¿Con qué llave? Va con llave esto. ¿Cómo? ¿Que está cerrada con llave? Tal vez mi marido la extravió en el bosque. Vamos, que habrá que encontrarla en el bosque, la llave. O sea, este hay que convertir en un cerdo gordo. En caso de... ¿De aquí? No se puede usar la tubería. Bueno, se puede usar la tubería, tú. Eso no sé dónde debe llevar, pero... Aunque soy novelista, paso más tiempo leyendo libros que escribiéndolos. Me pregunto si podré seguir leyendo aunque me transforme en cerdo. Aunque se sabe. Dicen que en el bosque que hay más allá de la aldea habita un ser terrible. Pero solo os podéis adentrar allí si obtenéis el permiso del alcalde. Es la misma historia que se repite en todas partes. Bueno, da igual, vayamos a ver al alcalde, ese ancianito tan gracioso. ¿Otra vez tengo que ir a ver al alcalde? Ha sonado la campana, pichoncito. ¿Y si ahora nos pasa algo? ¡Qué suerte! No nos ha tocado a nosotros. ¿A qué se ha convertido el alcalde? Ya verás. Ahora vamos y es el alcalde. Aunque a mí tengo mis dudas que el alcalde se pueda convertir, ¿no? No tendría mucho sentido. ¿O sí? ¡Ah! Ni si he hecho. Ahí va. ¿Y si este cerdo fuera ese alcalde tan viejecito? ¿Y ahora qué haremos? ¿Quién nos dará permiso para cruzar la puerta? Tiene que haber agua aquí, ¿no? No veo nada aquí. ¿Qué hay que hacer, loco? Lo dejo guardado. Es que ahora se ha convertido en cerdo, no puedo hacer nada, ¿no? ¡Ah! También se ha convertido en cerdo este. Si el guardián de la puerta ya no está, no se habrá convertido en un cerdito de esos tan monos que hay por aquí. Eso nos irá de perlas, porque ya nadie nos impedirá pasar al otro lado. Vamos, todo el mundo se ha convertido en cerdo. Hala, nos vamos a quedar más solos que la una. ¿Se puede romper? Es que hay como... O sea, igual se puede romper luego más adelante. ¿Y esto? Curioso. A ver, vamos a pillar agua marina. Uy, vale. ¿Qué teníamos por aquí? Esto no puedo utilizar ahora. Vamos a hacer una cosa, voy a dejar este. ¡Vamos, pilla, güey!
Qué buena la musiquita, tío. Y la ambientación también del teatro, muy bien. Un hipergumba, lo que quiere decir que es muy fuerte el Corcholis. 8 de vida. Pueden parecer debiluchos, pero al cargarse su poder de ataque sube hasta 8. Vale. La especial nueva, ¿qué hace ahora? Aumenta durante un rato el poder de ataque y de defensa del grupo. Vale. Está bien. Antirrebote. Vamos a hacer esto. Tenía que haber atacado a ese, tío. Lo ha usado. Qué cabrón. Ya que no he pensado, ¿eh? Vale, encima me ha dejado congelado. Voy a darle aquí. Hostia, cómo quitan de vida, tú. Estoy muerto, casi. En vez de compañero, Rino. Especial. Terremoto. Estos son duros ya, ¿eh? Me tengo que subir la salud. Perfecto. Vale, uno está muerto, el otro. Los otros al igual, creo que da uno, ¿no? De vida. Uy, macho. Y esto es lo nuevo, ¿no? Arroja huevos a los enemigos y los reduce de tamaño. Voy a hacer engullir. En verdad eso saca, ¿eh? Ese ataque saca bastante, ¿eh? Me voy a ir con Rino ahora. Vamos a usar... a Rino. Vale, un super champiñón. Este recupera 10 de PC. Este no puedo utilizarlo. Pedrito caliente. Este sí. Vale. Ah, no puedo de esto. Voy a tirar esto. Pulsa en el momento justo. Vale. Ah, los he hecho pequeños, tío. Vale, buena. Voy a utilizar eso. Ha hecho invisible, vale. A curarse, mamón. Vale, me toca a mí, ya me das. Engullir. Podría haber hecho el otro ataque, pero bueno. Martillo giratorio.
Me he hecho dar toda la vuelta, tío. Sacan vida estos, ¿eh? Poca broma. Vale, muerto. Súper potente. La carré. Buen combate. No, le he querido dar, no he podido. A ver, cambié a compañero a este, a ver si puedo hacerlo un... Está sin vida, casi. No he pensado en eso. Venga, vamos a hacer una cosa, a ver. Y el problema es que va a utilizar eso. Ah, voy a usar un super champiñón. Venga, así. La voy a curar. Sí, que aumente el poder, sí. Descripción. Ocho de salud. Me da podría huir, pero bueno. Porque tú no... Combate así tampoco me sirve de mucho, pero bueno. Para debear más que nada. Vale, quedan dos de salud. Tío, me va a matar a la chica. No puedo meter cabezazos tampoco, así que... Vamos a hacer... Martillo... Vale, queda uno de salud. Hostia, no puedo hacer salto bomba aquí. No puedo hacer salto bomba. Tengo que hacer... Esto es sin eso también, tío. Qué putada. A ver, un momento. Tengo... Ah, pero poco a poco, tío. Qué putada, macho. Pues nada, hacemos así, tío.
atacarán ahora. Este objeto me lo tenía equipado para una pelea más de esto, tío. Qué tonto. No me ha gastado, pero bueno. Aquí no hay nada más. Cierto. Hay una llave y ahí estoy viendo una piedra. Esto con cubs. Vale. Una pieza estrella. Y ahí la llave. Esta es la del almacén, ¿no? Que decía la mujer. La trastienda. Vale. Tenemos que volver, supongo, porque aquí no puedo cruzar. ¿Verdad? No, no puedo cruzar. Tiene que haber una forma de ponerse... hacer más pequeño o algo. Si os fijáis, ya me he encontrado con varias cosas donde... o sea, varios sitios donde se supone que puedo hacerme... o debería de poderme hacer pequeño o algo. Ahora veremos, a ver. Aquí en la trastienda quizá conseguimos algo, ¿eh? Ya ni le pregunto, ¿eh? Hay dos cosas. Recupera 50 de PF. Vuelve invisible a un compañero y lo defiende de ataques. Aumenta la defensa de Mario en un punto. Vale. Hay objetos que quiero guardar, ¿eh? ¿Y ahora qué me meto, tío? Que este es lo único que puedo... voy a malgastarlo. Al final me parece que te sobren las cosas. Me ha parecido oír voces. Me cuesta creer que alguien se haya acercado por aquí. ¿Cómo? ¿Ya os habéis encontrado con otros como yo? Que no, estáis equivocados. Yo no tengo nada que ver. De todos modos, sacadme de aquí, por favor. Vale, entonces otra habilidad nueva, ¿no? Que si os echaré una maldición al abrir el cofre... Bueno, yo no lo consideraría una maldición. Más bien diría que os proporcionaré una fantástica habilidad. ¿Qué tal así? Os lo ruego, hacedme el favor de encontrar esta llave y abrir el cofre. La llave debe estar aquí cerca, pero es que solo la podéis encontrar vosotros. ¿Por qué? Solo nosotros. Vale, gente. Después de estar buscando como un loco... resulta que sí era aquí, ¿vale? Y era simplemente empujando la piedra esta. No tienes que hacer nada, solo empujar la piedra. Aquí está la llave negra. Yo volviéndome loco digo, ¿cómo coño hago esto, tío? Vale, pues no, resulta que era solo empujando, ¿vale? Sin más, no tenías que más que acercarte a la piedra y empujar un poco. Está, vamos. A veces cuanto menos... ah, mira, la tienda ya está ahora en funcionamiento, ¿eh? Devuelve la mitad del daño recibido al enemigo atacante durante un rato. Vamos a guardar objetos, tío. Que tengo objetos que no los voy a utilizar por ahora. A ver, la gelatina. Recupera 50 puntos flor de aumento nada. Ahí sí también lo voy a guardar. Y de aquí... no sé, guardaría alguna cosa más, ¿eh? Un super champiñón voy a guardar. Rayo. Este voy a guardar para más adelante. Este mismo. Más que nada que tiene espacio, tío, porque luego...
No me voy a comprar ninguno. Luego, tío, si no, no tengo espacio cuando voy a recoger cosas. Ah, ya tengo la llave. Toma. La llavecita. Insensato. Pam, pam, pam. ¿Qué esperabais? ¿Una chica en bikini? Pues os habéis equivocado. En lugar de eso, vais a sufrir la furia de mi ira. Vuestro cuerpo sufrirá el efecto de una terrible maldición. Caiga la maldición sobre vosotros. Ya estás maldito, pobre diablo. El efecto de esta maldición te impedirá dar un... Te impedirá dar un solo paso, tan solo podrás rodar. ¿Cómo? Muéstrame ahora tu doloroso aspecto. ¡Coño! ¡Qué divertido es verte así! Es tan lastimoso. Al adoptar esa forma solo puedes rodar y rodar como una noria. Ahora déjate que te vea girar hasta la desesperación como la rueda de un roedor. ¡Ah, qué bueno! Vale, así puede ir por debajo del árbol. Tu miseria existencia. Tu miseria existencia se ha visto reducida a un simple tubo. Me parto. Cuando no lo resistas más, pulsa B y volverás a tu forma original. No lo olvides. Sí. Hasta la vista, pringado. Qué cabrón. Vale, pues ya lo tenemos. Está, los diseños de los niveles, de todo. O sea, este juego está muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho. Boletín. Vía viciosa al día. Es que estos correos no quiero ni leerlos. Te meten parrafadas ahí que tampoco vienen a cuento, ¿sabes? Camino sombrío. Vale, ahora ya, en verdad, con esta habilidad podremos avanzar mucho más, ¿eh? Ya no en esta zona, sino en muchas otras, me refiero. Ah, bueno, aparecen todos los enemigos aquí, tío. No quiero pelear. ¡Dejarme! Vale, entonces tengo que hacer así. Nos hemos dicho que era... Tengo que hacerme rodar y... Vale. ¡Toma ya, chavales! Ole yo. Vale, aquí qué tengo que hacer. ¿Soplar el árbol? Pieza estrella. Vale, salimos ahí ahora. Qué guapo, ¿eh? ¿Cómo llego ahí? Espera, enemigo nuevo. Es que tengo esta sin salud casi. Tenía que haber descansado, tío. Qué tonto, ¿eh? Pam, 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 pam. Es una margaloca. A pesar de su aspecto, las apariencias engañan. 7 de salud. Hay que andarse con cuidado con sus nanas. Si las escuchas, te dormirás. Aunque si te proteges bien, evitarás quedarte dormido. Huirán cuando les queden pocos PC, así que te costará vencer a esos vegetales. Vale. Bueno, aún no lo tengo ya hecho. Doble salto. Uno está muerto. Ah, me ha dormido a Gomarina. A Gomarina. Otro potente. Vale, he dejado uno de vida. Se va a huir, lo sabéis, ¿no? Qué cabrón. Se marchó. Ah, puedo ir por aquí, ¿eh? Piedra terremoto.
Puedo ir por los dos sitios, pero... Hay algo, ¿ves? El diseño de nivel es brutal, gente. Me está encantando. Muy bien hecho. ¿Y no puedo cruzar ya? Tengo que ir por el otro lado, ¿no? Sí o sí. Son bastantes enemigos aquí, ¿eh? Voy a tirar de... A ver. Hace una cosa. Habilidades. Voy a aprovechar a este que no lo tenía examinado. Al volador. Nipper Goomba. Vale, a ver, vamos a hacer la especial. No, espérate, que tengo que cambiar de... No está aquí, vale. Terremoto. Perfecto. Buah, qué leche que mete, ¿verdad? Este ataque. Ah, vale. Se va a muerto este. La flor se va a pirar. Este se va a fortalecer. Vale, perfecto. Me lo voy a cargar ahora. ¿Y este que también se fortalece? Nada. Nada que no pueda yo. Tengo habilidades. A cabezazo me deja, ¿no? Vale. Vale, muerto. Y el otro martillazo que se va a llevar. Al carré. Vale, vamos a ver. Seguimos. Más moneditas. Martillea a un rival a distancia. No era su defensa y le inflige daño. Hostia. Bueno ese, ¿eh? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Hostia, uno solo. Más que este me gusta. El que puede congelar tampoco me... Resulta muy útil, ¿eh? Y ahí, chaval, ¿cómo llegó? Hay una entrada, ¿verdad? Ahí al fondo. ¿De qué pasar? ¿Como un rodillo por aquí? No creo, ¿no? ¿Cómo era esto? A ver. No, porque además aquí no veo ninguna forma de... Soplando, quizá. Las ideas ya, ¿eh? A ver, vamos a soplar con... Vale, soplando. Supongo que entraré aquí y saldré por ahí, ¿no? Bueno, está bien, ¿eh? El... ¿Cómo está hecho el de este? El mapa me mola. Aquí hay algo. Aquí se supone que no puedo pasar, ¿no? Sí, qué guapo, tío. ¿Y qué hago aquí? Aquí no puedo sacar a un colega, ¿no? No llego tampoco. ¿Qué le puedo empujar?
Ah, sí. Hostia, tío, qué bueno. Es otro agujero. Ahora, qué guapo, tío. Se le han curado mucho este mapa, ¿eh? Qué hostias, tú. Ay, mi enemigo, no lo he visto. Vale, 4. Podría huir, la verdad, ¿eh? Mira, es que voy a huir. No me apetece pelear contra estos. Oh, es un coñazo, tío. No pueden darle... Encima está en medio que... Porque no lo he visto, ¿eh? Pero está en medio en plan... Toca pelotas. Templo lúgubre. Vale, ya hemos llegado. Así que este es el famoso templo lúgubre. Qué miedo. Pero no te preocupes, pichoncito. Encontraremos el cristal estelar. A ver si es verdad. Pues esto. Recuperamos todo. La cerrada para variar. Aquí hay un pozo. Ahí he visto que puedo entrar por ahí, ¿eh? Hostia, igual me he metido donde me llaman. Ah, es un enemigo este. A ver, acciones. Descripción. Es un Buzzy Beetle. Será un enemigo, pero a mí me parece una monada. Por eso yo que le he visto que digo, esto es indefenso, no me jodas. Le he pegado un martillazo que se va a enterar. Tanto, ¿eh? Ah, la ha congelado. Buenísima. Ah, no le hago daño con esto. El otro pesado. Ah, toma, le he hecho daño a él. Ahora sí que le he hecho pupa. Otro sol. Con esto puedo subir arriba. ¿Y aquí qué hay? Hostia. Hostia, está lleno. Quiero pillar eso. Bueno, aquí lo que puedo hacer es huir, ¿no? Realmente, bueno. Aunque no sé si es muy útil. Voy a probar el lanzamiento de martillo este. Está bien, ya. Ah, tenía que mantener. Toma por saco. Ejecuta bien el comando de acción y harás más daño a los rivales aéreos. Y por ahí entiendo que no se puede ir, ¿no? Es una verja, vaya. Vale. Tenemos punto flor, mira, voy a dar aquí solo por los puntos flor para recuperar todos. Fíjate lo que te digo. Me aprovecho y hago un guardado. Hmm.
Esto es la hostia, esto de darte. ¿Se puede abrir por aquí ahora? No. A ver. Luego esconden por ahí. Vale, no hay ninguna pieza estrella de estas. Hay una llave ahí arriba. Mis compañeros han desaparecido. Estoy solo, sin amigos. Voy a equiparme con esta por si hay un combate. Ah, que encima es un... Vale, vale. Pensaba que era... No se puede mover. ¡Una trampa! ¿A que caigo donde estaba antes abajo? Mira, aquí puedo... No se atrapan para esto, por favor. Las habilidades de madre cuestan un PC menos. Uy, esto sí que me... Esta medalla me interesa. No sabía que era cara también. Altura Khan. Cuatro, chaval. ¿Qué dónde lo saco esto? Tengo que subir los PM ya, tío. Esto que sube lo... Vale, es... Me quito este y otra cosa más. El multirebote, pero es que claro, tener salud ya me va bien ahora también. ¿Y esto dónde iba a parar? ¡Hostia! Perdona que te preguntes esto tan de repente, pero ¿sabes cuántos de nosotros acabamos de salir de la caja? No lo sé, pero voy a decir un montón, 200. Yo diría que 200. Acertaste, ah, mira. Toma, esto es para ti. Volveremos a vernos. Ultra champiñón. Qué bueno, he acertado tú. Cerrada. Vale, bueno, vamos descubriendo cositas. Quita a poco. A ver, vamos a ponernos a esta. Buen. ¿Vas a hacerme daño? Parece que no. Hostia. Se me han llevado. Que me han echado fuera los cabrones. Hostia. Ah, mira el otro. Al igual con esto, ahora consigo que sea que pase algo, ¿eh? Bueno, es el de aquí, tú. A ver si le puedo pegar un martillazo así a esto. Es que no me deja pegar el martillo ese giratorio.
No entiendo. Es que esto tengo que sacármelo de encima, seguro, pero no sé cómo. Tampoco sé cómo llegar a la llave esta. Se me saca un montón de encima. Tiene que haber alguna forma, tío. Yo creo que es como lo estoy haciendo. El problema es que no sé por qué no me... A ver un momento. De todas formas, la llave esta tengo que poder cogerla, tío. Se ha quedado así igual. Ah, mira, está la escalera aquí. Vale, ya sé para qué es entonces. Ah, y en medio también. Vale. En medio no puedo hacer nada. Ay, claro. Tengo que saltar. Qué pedazo tonto que soy. O sea que, claro, si le doy. Si le daba una vez, se quedaba en medio. En medio no hay nada. No afecta en nada, claro. Ah, yo pensaba que era para algo de fuera. Solo por la escalera. Tengo que utilizar a este. Tiene también lo de abajo del suelo. Ahora. Ah, por aquí. Vale, tenemos que darle ahí al otro lado. Ahora a ver, vamos a ver si está aquí o allí, que no estoy seguro. Está en medio, pero en medio te cae, no sirve para nada. Vamos a darle otra vez, pues. Que pensaba que lo hacía al revés. Empezaba luego de arriba y atrás para el medio. Pero sigo pensando, que esos fantasmas se tiene que poder hacer algo con ellos. Porque todo el rato que me sigan, tío. Muy pesado, ¿eh? Vale. Bueno, al menos hemos podido entrar aquí. No me hace falta corazoncitos. Una escalerita, tú. Vamos a pillar algo marina por si hay que examinar, ¿no? Descripción. ¡Ey, ey, ey! ¿Quién se atreve a molestarme en mi momento de relax? ¿Este es el espíritu del que nos habló el alcalde? A mí no me llaméis espíritu. ¿De qué vais? ¿Habéis venido a derrotarme? Lo siento mucho, pero ahora estoy ocupado discurriendo mis próximas travesuras, o sea que me voy. Y vosotros también podríais hacer lo mismo, ¿no? De acuerdo, lo admito, soy yo el que transforma a la gente en cerdos. ¿Y lo reconoces? ¿Por qué les has hecho eso a los habitantes de la aldea? Bueno, esa gente lleva una vida tan oscura siempre quejándose y esmufuñando. Así que pensé que sería mucho más divertido verlos rugir como cerdos. Y por eso comencé a transformarlos en adorables gorrinos. ¿Alguna queja? Supongo que sí, y que por eso habéis venido hasta aquí. Pues nada, nos divertiremos.
Vale, se viene combate. Vamos a hacer una descripción primero. Qué extraño, aquí no pone nada de este enemigo. Tiene uno que se le parece, sí, pero no sé cómo se llama. 40 de salud tiene. Su habilidad consiste en transformarse a sí mismo y también a otras personas. Quizá haya sido el que ha transformado en cerdos a los habitantes de la aldea. Vale, vamos a hacer martillo. Golpe potente. Os atacaré sin la menor consideración. Para, pam, pam, pam. ¿Puedo defenderme o qué de este ataque? A ver, que tengo de objetos. Mira, voy a meterle este objetillo. Así voy gastando algunos, que luego, tío, si no. Ah, queda 11 de vida. Vaya, vaya, os defendéis bastante bien. He cambiado mi opinión sobre vosotros. De todos modos, el hechizo de transformación que conocéis no es nada. Tan solo es una pequeñísima muestra del poder de mi magia. Ahora os demostraré que soy capaz de mucho más. Buah, se va a duplicar. ¿Qué os ha parecido? Este es el poder de mi magia. Ahora estáis luchando contra vosotros mismos. ¿Qué os parece? Qué cabrón. Ah, fallado ahí. Vale, queda 2 de salud. ¿Cómo se las sabe, eh? Vale. Lo hemos derrotado. ¡Guas, guas, guas! No, no puede ser. Cien monedicas, chaval. Mira, ahí está el cristal. Vale, he conseguido el cristal estelar. Para pam, pam, pam. Fin del acto. Este era más cortito, ¿no? Parece, gente. Mario se hizo con el cuarto cristal estelar en el templo lúgubre. Desaparecida la maldición, la vida en la aldea ha recuperado la normalidad. A este ritmo no parece que reunir todos los cristales sea una meta tan lejana. Nuestros amigos dejan atrás el templo lúgubre, llenos de esperanza en el porvenir. ¿Ya está? ¿Eso era todo? Pues no era el león tan fiero como lo pintaban. Bueno, ahora que tenemos el cristal estelar, volvamos a la aldea. Sí, muy raro, ¿no? No ha acabado esto, creo yo. ¿Cómo? ¿A que somos nosotros el Mario bueno? O sea, este es el Mario. Se puede meter la bañera. Sí, entiendo que este soy. O sea, que el que llevo yo ahora es el Mario de verdad. Al igual nos ha cambiado el cuerpo también. No es que haya hecho una copia. A ver, que hay que volver entonces, al pueblo.
Y esta vez no pasa, nos atemos con el mapa. Hostia, las brujas, tú. Con mi granada fulminante acabaremos con Mario en un pispás. Vaya. Viviana saca la granada. ¿Eh? ¿Qué te pasa, Viviana? ¿Qué has querido decir con ese E? Es que, ¿no la llevabas tú hasta hace un momento, piruja? Yo no soy la persona más adecuada para encargarme de un objeto tan importante. Ya vuelves a defenderte con excusas baratas que no se te ocurre replicarme. Si esa granada no la llevo yo encima es porque la llevas tú. ¿O eso? ¿O acaso estás insinuando que la he perdido? Yo no he dicho que... ¿Y ahora qué hacemos sin la granada? En fin, si la has perdido tú, no debe de estar muy lejos. Así que encuéntrala antes de que volvamos. Y como no lo hagas, sabes lo que te espera, ¿no? ¿Me castigarás? Creo que tienes la lección bien aprendida, así que ponte a buscar. Vamos, Maruja, no perdamos el tiempo con este pedazo de alcornoque. Pollo. Chao, Velo, te estaba esperando. Tú eres Mario, ¿verdad? Tienes un buen nombre. ¿Y qué decir de tu cuerpo? La potencia de tu salto es impresionante. Aunque lo más importante es que eres famoso, y eso me gusta, ¿sabes? Y por eso he pensado que a partir de ahora suplantaré tu personalidad. ¿Ya te has dado cuenta? Me he quedado con tu cuerpo y con tu nombre. Aunque poseo la habilidad para transformarme en quien me dé la gana. No me basta con quedarme con el cuerpo y el nombre de esa persona. También necesito borrar de la existencia a su anterior dueño. Y por eso te esperaba aquí, para terminar contigo. Ya puesto, quisiera divertirme un poco, por eso te daré una oportunidad. Te devolveré tu cuerpo y tu nombre si aceptas el mío. ¿Qué te parece? ¿No sé generoso? Eso sí, mejor que lo pienses bien antes de responder. Se llama Paco, lo voy a poner. Yo qué sé cómo se llama, tío. No lo ha dicho, ¿no, verdad? ¿Te crees que eso tan cute es mi nombre? De ninguna manera. No creo que pueda subir de este combate. Pero si es que no ha dicho el nombre en ningún momento. Es que por eso no se me ha ocurrido. No estarás pensando en salir por la pata, ¿verdad? Más te vale que no. Más rara. No le hago daño. Vale, tendré que escapar, creo, ¿eh? Tengo que escapar, gente. Vamos a huir. Fíjate, la barra está top, en plan. Escapa porque no puedes hacer nada. Es muy cobarde, ha huido. Y no puedo matarlo tampoco. Mario derrota a ese espíritu malcarado y por eso hemos vuelto a la normalidad. Mario es un tipo estupendo, siempre con su mono azul y su gorra roja. Sí. Espera, vamos a ir aquí un momentito. Ah, no, estando en la zona de descanso, ¿no? Oye, ¿ahora puede entrar aquí con esto? A ver. Tengo mi duda. Ah. Bueno, igual puedo entrar así. Como espíritu raro o como lo que sea. ¿Y esta qué hacen aquí? Ah, son los cerdos que habían ahí, claro. Son los terceros que habían. Por aquí tiene que estar Vivian, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Vamos un momentito aquí a descansar. Un melocotón. Pam, 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 pam. Estoy buscando un objeto muy importante. Como no lo encuentre, piruja me dará un buen escarmiento. Pero es que no tengo ni idea de dónde está. Por aquí la planta, seguro. Una de estas. Ah, ahí está. Granada fulminante. Me la llevas. Estoy buscando un objeto. Sí. Toma. ¿Cómo? ¿La has encontrado?
Muchas gracias, qué alegría. Me liberaré del castigo. ¡Qué desastre! Se ha roto. Seguro que se rompería cuando se le cayó a Piruja. Ah, es de broma, ¿no? Buena la he hecho. Parezco destinada a recibir por todos lados. Repara la granada. No servirá de nada. No hay forma de repararla. De todos modos, mis hermanas vendrán enseguida. Y entonces... Como la atención es lo que cuenta, te estoy igualmente agradecida. Un momento, ¿cómo te llamas? ¿Me lo quieres decir? ¿Qué has dicho? No te oigo. ¿Te han robado el nombre? Ah, bueno, esas cosas pasan. ¿Que te han robado el nombre? ¿Qué significa eso? ¿Podrías explicármelo? Está contando la historieta. Entonces tu situación es mucho peor que la mía. Y sin embargo estás dispuesto a ayudarme. ¡Cuánta generosidad! Ya lo tengo decidido. Te ayudaré a recuperar tu nombre, tu cuerpo y a tus amigos. No te preocupes por mí, no pasa nada. Al fin y al cabo tampoco es que resulte agradable estar con mis hermanas. Por eso creo que me sienta incluso peor que me ataquen así. En todo caso, quiero corresponder tu amabilidad de algún modo. ¿Será un placer? Vale, Viviana se ha unido al equipo. Usando X, Viviana se esconderá en una sombra junto con Mario. ¡Ah, qué bueno! Aquí termina la explicación, sí. Un poco de las sombras. Primero hay que averiguar el nombre de ese espíritu, o lo que sea, ¿verdad? Para eso nos dedicaremos a recoger información. Los pájaros suelen hacerse los ignorantes ante las personas, pero en realidad saben muchas cosas que han visto en sus viajes. Yo poseo la habilidad de entender su lenguaje. Podemos ocultarnos en las sombras y oír qué dicen. Vale, hay que hablar con los pajaritos. Ese Mario que está ahora en casa del alcalde es en realidad el que les convirtió en cerdos. Pero nadie se ha dado cuenta, hay que ver los tontos que son. El auténtico nombre de ese espíritu está en lo más profundo del templo lúgubre. Y parece ser que decir que su verdadero nombre en alto es lo único que puede debilitarlo. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Lo has oído? Podremos encontrar el nombre de ese espíritu en el templo lúgubre. Venga, vamos, a las profundidades del templo lúgubre. O sea, tenemos que ir al fondo. Date las pelotas. Por la tubería sí no podremos ir ahora, ¿no? Espérate, vamos a probar la tubería. Tengo curiosidad porque esa tubería no, hasta ahora no hemos podido utilizarla. Y ya me parece extraño, tío, no sé. Si hago así aquí y me escondo. No pasa nada, ¿no? Ah, ya sé que puede ser esta tubería. Esta será la de acceso rápido. Vale, vale, vale. La que conecta con el subsuelo, ¿sabes? Te estaba esperando. Debatirme contigo en la aldea quizá me hubiera descubierto ante todos. Por eso te estaba esperando aquí. ¿Otra vez? De modo que tú eres ese espíritu que se dedica a robar cuerpos y nombres. Pero no sé, no lo hemos visto en alguna parte. De acuerdo, de acuerdo. Te daré otra oportunidad. Si aceptas mi nombre, te devolveré el tuyo y también tu cuerpo. Huir. No lo sé, tío. Es muy cobarde, ha huido. Parece que nos estaba tendiendo una emboscada ahí mismo. Debemos recuperar tu cuerpo y tu nombre cuanto antes. ¡Ah, mira! La puedo empujar, chaval. Entonces yo tengo que matarlos a todos. Joder, si no sé antes. Bueno, al menos también para sacarlo de medio, porque no sé si hubiese podido empujar esto. Ah, ya sé qué tengo que hacer. Amigo. Mira la rejilla ahí. No puedo hacer nada, ¿no? Por ahí.
sol. Qué buena, tío. A mí dónde estoy, tío. Ah, amigo. Madre mía, tío. Un loro. Potencia de... Ah, espera, que no consigo antes. Potencia del salto y el martillo de Mario en un punto. Tres puntos, me hacen falta más. Esto sí que me interesa, ¿eh? Tres puntos. Pues voy a quitarme más salud de Mario, tan por saco, tío. Me pongo esto, me puede ir muy bien. Con esta letra Mario recuperará su cuerpo y su nombre. Llave del templo. Hola, hola. Me ha parecido ver a alguien, no será nada. Lo habré imaginado, porque para eso aquí me sobra tiempo. Como se ve que el efecto de su magia desaparece cuando alguien dice su nombre. Y como yo soy el único que lo sé, pues aquí me tiene encerrado el señorito. Por si fuera poco, me tiene vigilando una parte de su nombre. ¡Qué abuso! Me muero de hambre. Que ese Rumpel... Rumpel, vale. Venga pronto con algo de comida. Rumpel. ¿Qué? Largo, fuera de aquí. Ah, te he pillado, chaval. Ese es su nombre. He escuchado todo lo que decía el loro. Rumpel, ahí, así es como se llama. Ahora podemos ir a recuperar tu nombre y tu cuerpo. No perdamos más tiempo, aparece espíritu. Ah, mira tú. Esto es para volver a la aldea. Entonces. Sí, pero a la aldea no quiero ir, ¿no? ¿O sí? Imagino que estará arriba ahora. Es que no estoy seguro. Bueno, aquí puedo regresar en cualquier momento. Vamos un momento a la aldea, vamos a la aldea. Igual está allí. Sí. Vale. Vamos a decir el nombre. No, me he equivocado. Rumpel. Aceptar. ¿Cómo has conseguido aceptar mi nombre? No me lo puedo creer. Tienes que encontrar a ese espíritu para que te devuelva lo que es tuyo. A ver, ¿dónde podría esconderse? Pues en su guarida, ¿no? ¿Qué pesado que eres? ¿Se puede saber por qué vienes a molestarme? De acuerdo, creo que ha llegado el momento de dejar las cosas claras. ¿Qué os parece, compañeros? Por supuesto, Mario. ¿Qué falta hace que nos lo pidas? Como con su fuerza no lo bastaba, se ha unido a esas brujas. No consentiré que nadie se atreva a colocar a mi pichoncito. Demuéstrale tu fuerza, González. ¿Cómo pretende alguien como tú, que no tiene cara ni nombre, vencer a Mario? ¿Ha dicho Mario? O sea, que si el espíritu que te robó el cuerpo y el nombre se hace llamar Mario, ¿eso significa que tú eres Mario? Pero entonces, he estado ayudando a la persona equivocada, ¿y ahora qué será de mí?
Vaya, vaya, así que hay dimensiones en el grupito. Que sepáis que no por eso voy a trataros con mayor respeto. Aguante que habéis dicho que no. No me extraña que abandonen a alguien como tú. Tu carisma palidece frente al mío por inexistente. Vale, vamos a tener que pegar castillo. Vale. Y este daño, ah, claro, como has aceptado mi nombre, ahora los ataques duelen. Claro. Pues el primero me ha dado. Tengo que defenderme en todos. Sí. Lo siento, piruja, pero estoy decidido a ayudar a Mario. Ah, no desfallezcas, Mario. Ah, mira, al final me voy a ayudar. Antes de firme, que ya casi lo tienes. Ah, qué bien. Pues otro golpe giratorio, ¿eh? No te confíes, Mario. Ah, me equivoqué. Vale, vamos a meter otro martillo giratorio. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Tira 5 especiales en el suelo y en el techo. Voy a tirar esto, mira. Ya está bien, deja de poner resistencia. Perfecto. No vio bingo esta vez. Ah, me equivoqué ahora. ¿No? Ahora he sacado 3 de vida, qué raro. Creo que esto va a terminar mal. Vale. Bien, se acabó. ¿Cómo has logrado derrotarme? Oh. ¡Ah, Mario! Victoria, 100 moneditas, chaval. Para mí. Ahí está, dame el cristal. Maldita sea, te acordás de esta. Se marcha tú. ¿Por qué huye Mario? ¿Qué sucede? ¿Y si el auténtico Mario es este de aquí? Eso significa que nos habían engañado a todos. Lo siento, mira que no darme cuenta de que eso no era mi pichoncito. ¿Y esa que está con él no es una del trío de las sombras? ¿Por qué se ha puesto del lado de González? Yo es que... Mario. Bueno, tenemos que darle las gracias porque al fin y al cabo nos ha ayudado.
Me da un poco de vergüenza volver a decir esto. Mario, ¿me dejas ser tu amiga, cariño? Viviana se ha unido al equipo. Ah, pues se une a nosotros entonces, ¿eh? Aquí tienes, cariño. Pensaba que sería temporal solo, pero creo que no. A Mario ha aprendido la habilidad especial Ataque Estelar. Fin del acto. Vale, ahora sí, ¿no? Pam, pam, pam. Mario ha derrotado a Rumpel, recuperando así su cuerpo y su nombre. La búsqueda de los cristales estelares ha pasado al Ecuador. Con 4 de ellos en poder de Mario, ya solo quedan 3 más por recuperar. Además, se ha incorporado al equipo Viana, quien ha decidido ayudar a Mario en su viaje. Por cierto, ¿qué habrá sido de Maruja y Piruja? ¿Y de Rumpel tras su huida? Vale, supongo que ahora volveremos con... Sí que tarda esa Pánfila, a saber dónde se habrá metido la condenada. Pollo. Vale, ahora vamos con Peach, luego con Bowser y luego ya ahí lo dejaremos. Este capitulito. Así que lo has confirmado. En efecto, la investigación que hemos estado realizando sobre la gran puerta indica algo. Tal como apuntaba Piruja, el poder del sello se está debilitando. Se acerca la hora. Pronto nos haremos con el tesoro de la leyenda, esa fuerza oscura que se oculta tras la gran puerta. Escúchame bien. Quiero que se le conceda la máxima prioridad a la búsqueda de los cristales. Por supuesto, también quiero que liquidéis a Mario. A sus órdenes. Cuando tenga ese poder en mis manos, sumiré al mundo en el terror más absoluto. No habrá nada ni nadie que pueda detenerme. Tendrán que rendirse sin remedio. Entonces aprovecharé para construir un mundo nuevo. ¿Me habías llamado, Zim? A ver, ¿qué vas a pedirme hoy? ¿Qué baile? ¿Que me disfrace? ¿O que querrás que te cante? Eso ya no me importa, porque una duda me atormenta. ¿Cómo? ¿Te pasa algo, Zim? No pareces el mismo de siempre. Cumplir órdenes o proteger tu mundo. ¿Qué debo hacer? Yo existo gracias a una persona, pero quisiera consagrar mi existencia a otra. ¿Y por eso qué se supone que debo hacer? ¿Qué quieres decir? No es nada, no te preocupes. Solo es que noto una sensación angustiosa cuando me preocupo por ti. Bueno, hoy jugaremos a preguntas y respuestas. ¿Preguntas y respuestas? Deberás elegir entre 3 opciones la respuesta correcta a las preguntas que te formule. Después de 5 preguntas correctamente, te dejaré enviar un mensaje como siempre. ¿A qué viene esto así de repente? Allá va la primera pregunta. ¿Qué ocurrirá al reunir los 7 cristales estelares? Se abrirá la gran puerta. Respuesta correcta. Sigamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo que se propone de su excelencia el señor Shannon? Dominar el mundo. Respuesta correcta. Tercera pregunta. ¿Qué es en realidad el tesoro de la leyenda oculta tras la gran puerta? Pero Zim, esto... Vamos, responde. Un espíritu milenario. Una medalla rarísima. Un espíritu milenario. A continuación, la cuarta pregunta. ¿Qué pretende hacer el señor Shannon con ese espíritu? ¿Tarea de voluntariado? ¿Resucitarlo? Respuesta correcta. Y a continuación, la quinta y última pregunta. ¿Qué resulta absolutamente necesario para volver a encerrar ese espíritu? Una espada legendaria, los cristales estelares, ¿no? Has respondido a las preguntas correctamente, ahora puedes utilizar mi comunicador. Pero, Zim, ¿seguro que está bien que me hayas contado todo esto? Escribe el mensaje que quieras enviar. Ya está, ¿puedes mandarlo? Mensaje enviado. Eso es todo por hoy, ya va siendo hora de que vuelvas a tu habitación.
Gracias. Aunque sigo pensando que eres un ordenador un poco raro, señor Thiem. Buenas noches, princesa. Vamos con Bowser, a ver qué pasa. Ha llegado a mis oídos que en Ciudad Toyo se oculta algo de valor. Así que nos iremos allí montados en el dirigible. Siempre va como tres pasos más atrás, ¿no? A ver, mozalbete, un billete para la subileza y otro para una chica yeye. El rey Bowser y una vieja subida en una escoba voladora. Se ha marchado. Hay que ver, qué tipo tan antipático. Cáspita, ¿a dónde ha ido su vileza? Ahí está. Yo me adelantaré con este juguetito. Ya he viajado a Ciudad Dojo de incógnito, así que conozco el camino. Tú sube al dirigible y así aprovecharás para descansar un poco. Me ha perdido la escoba. ¡No se vaya! Y eso que había preparado una merienda especial para viajes. Merienda especial, dice. Mira que se ha estropeado. A ver, toma por saco. ¡Wow! Abajo otra vez. Hostia, tío. Ah, mira tú. Vamos a volver otra vez a... ¡Qué bueno, tú! ¡No! Ahora de pequeño no puedo hacer nada. Vale. Nada aquí, tío. No. ¿Qué hago en la hostia? Es un poco mierda porque por debajo del agua no puedes ir mucho más rápido. Total, para aquí no hay nada, tío. Meta, me podría haber hecho algo mejor, pero bueno. La cuestión es...
Lo importante es participar, ¿eh? Lo importante es pasártelo y ya. Ah, mira dónde ha aparecido. En Villaviciosa. Las he pasado canutas. ¡Ah! Es el Rey Bowser. ¡Que nos come, socorro! Y está que negro el globo. Vaya, vaya, pues si su vilera está aquí, lo he estado buscando por todas partes. ¿Se puede saber dónde se había metido? Porque yo en Ciudad Dojo me lo he pasado en grande. Todo era espectacular. He bailado como nunca, y eso que yo pensaba que ya no estaba para esos trotes. Eso por no hablar de lo buenísima que estaba la comida. ¿Tu vileza también ha disfrutado de la excursión? ¿Acaso he dicho algo malo, Subileza? Me he pasado fatal, ¿será posible? Yo sufriendo y tú divirtiéndote. En fin, basta de perder el tiempo. Lo importante ahora es conseguir información sobre el paradero de los cristales y la princesa Peach. Vale, vamos con Mario. Y ya lo dejaremos por aquí ahora, gente. Así que se trataba de un Mario falso que nos había tomado el pelo a todos. Espero que no estés molesto porque hayamos seguido pensando que eras tú. Me da igual. Oh, no esperaba menos de ti, Mario. Así es un aventurero. Y yo, y no uno cualquiera, sino el que nos ha aportado un rayo de esperanza. Y por eso espero que a partir de ahora nos visites de vez en cuando. Oye, cariño, ahora tenemos que ir a Villaviciosa, ¿verdad? Espero que vuelvas a visitarnos en alguna ocasión. Vale. Pues lo dejamos aquí ya, gente, ahora sí. Vamos un guardadito. Y ya, pues, siguiente capítulo tendremos que volver a Villaviciosa y tal subsuelo a poner el siguiente cristal y iremos a la siguiente zona, que veremos a ver cuál es, ¿no? De momento, me está dando mucha, estamos prácticamente en algo más de la mitad del juego, porque nos quedan ya, con este es el cuarto, ¿no? Nos quedarán tres más, ¿me equivoco? Así que nada, poco más que deciros, espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao, chao.